utilizando. Muy buenas noches a todo el público presente. En mi carácter de director del Centro Regional de Profesores del Litoral, tengo el agrado de compartir con ustedes el inicio de esta jornada de encuentro de poetas, para la cual, con motivo de la apertura, simplemente quiero realizar algunas precisiones en nombre de todo el centro, fundamentalmente reconociendo que nos hemos visto gratamente sorprendidos, porque este encuentro organizado por docentes de nuestro centro y por algunos amigos de la casa ha resultado de gran interés a nivel nacional, incluso internacional. La convocatoria ha llegado a trascender las fronteras nacionales y hemos recibido mensajes de adhesiones y deseos de participar del mismo de algunas personalidades, como por ejemplo de Argentina. Simplemente quiero resaltar el enorme esfuerzo, la enorme dedicación que han volcado para todo esto los profesores Hugo Albernaz, el MST y un amigo de nuestra casa, el señor Juan Martínez. Todo esto es obra de ellos, con el aval y el apoyo logístico de la dirección del CERC y de la Secretaría de Capacitación Docente, de quien dependemos. Y esto se enmarca desde el punto de vista institucional en uno de los ejes que ha constituido el proyecto CERC. Por un lado tenemos la formación de docentes, por otro lado la capacitación, pero también es parte fundamental del proyecto CERC la difusión de la ciencia y la cultura, como un enclave cultural que ha pretendido ser la fundación del Centro Regional de Profesores y los demás centros regionales de profesores del país. Esta instancia, evidentemente, es una parte importante de esa tarea que venimos realizando. Pero quiero reiterar y ser breve en esto, porque en realidad los protagonistas de la noche son otras personas, que quiero que valoremos, interpretemos el gran esfuerzo, la gran dedicación, el gran sacrificio que insumió muchas jornadas y muchas horas de trabajo para la preparación de todo esto. Esperemos que esta velada sea del agrado de todos ustedes. Quiero agradecer finalmente a todos ustedes que nos acompañan, en especial a los estudiantes del CERC del Suroeste, que han hecho un viaje bastante complicado y lejano por todas las dificultades que tuvieron que pasar y hoy están aquí con nosotros. Quiero agradecer a las empresas y a las instituciones y a todas aquellas personas que de una manera u otra han colaborado para que esto sea posible. Muchas gracias. Buenas noches. Queremos darles la bienvenida al primer encuentro de poetas nacionales que se realiza en el interior. Agradecemos la gentileza de los poetas que amablemente aceptaron nuestra convocatoria desde los más diversos puntos del país y nos dieron fuerzas para hacer posible esta idea loca que hoy es un sueño realizado. Agradecemos también el apoyo de todos aquellos que nos alentaron. La dirección del CERC, sin cuyo valioso aporte no estaríamos hoy aquí, y especialmente a Elder, Elena, Fabio y Luis, por la calidez y energía que nos comunicaron. Agradecemos también a las personas que viven la poesía como nosotros y que vinieron a acompañarnos desde Colonia, Soriano, Concordia y Buenos Aires. ¿Por qué Naranja en Llamas? Este título encierra todo un proceso cultural iniciado a fines de los años 80, cuando un grupo de artistas, sin ningún apoyo oficial, decidió mostrar su arte en la calle, haciendo una muestra multifacética de teatro, pintura, escultura, artesanías, danzas en la Plaza Artigas, que se repite luego en el 90 con un trabajo que se llamó La Naranja Azul. Es decir,
que naranja encierra el fruto de la tierra, pero también el de la cultura, y en llamas evoca el jardín natal de nuestra Marosa. Quisimos individualizar cada jornada nominándolas a la de hoy, azar y esmeralda, el azar que perfuma nuestras mágicas noches salteñas y anuncia el enjollado de los frutos, verdes primero, las esmeraldas que se encenderán luego. Agua y basalto, la jornada de mañana, ineludible, nuestro río y la eternidad. Salto es poesía, poesía viva, salvaje, que se respira, que se vive, que se siente. Y hoy nos encontramos aquí para celebrarla, para celebrarla. Ineludibles compromisos del cargo impiden nos acompañe en la oportunidad. Al excusar inasistencia, les augura el mayor de los éxitos. Salto, 26 de julio de 2001. Paysandú, 26 de julio de 2001. La Inspección Departamental de Educación Primaria de Paysandú saluda y felicita a la maestra y poetisa Cristina Sánchez, invitada como representante de este departamento al Encuentro Nacional de Poetas Naranja en Llamas, en la ciudad de Salto, organizado por el Centro de Profesores del Litoral, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal de Salto. Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa, Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, Montevideo, julio 25 de 2001. Señor Director del CERT del Litoral, sede Salto, profesor Emilio Silva, presente. Se acusa recibo del fax recibido en el día de hoy, por el cual te invito a compartir un encuentro con la poesía uruguaya contemporánea, Grupo de Poetas Nacionales Naranja y Llamas, los días 26 y 27 de los corrientes. Compromisos contraídos con anterioridad le impiden asistir a tan importante evento, esperando poder hacerlo en una próxima oportunidad. Saluda con la mayor consideración y estima, licenciado Eduardo García Teque, Secretario de Capacitación y Profesionamiento Docente. Invitamos a Elena Lloverini de Montevideo de Paz. Nunca lloró por mí.
Huí tantos años del ave de mi imagen, de mi más diciendo menos, de mi célebre desventura de inmigrante. La miro hecha a añicos de vidrio y mala suerte en el espejo que colgó mi madre. Me lo decía perfumando profecías, así tal vez sufrirlo no fuera suficiente, tal vez su filo no fue una blanca cuchillada en la garganta. Me gustaría morirme de cosas que arden, como hojas crujidas por un pie, alborotando el aire, la humareda de las plazas, abrazada a la cintura del dios desconocido. Se me cae un resplandor, hay dos y tres. El otro poema pertenece a un libro inédito que se llama Círculo de Sangre, y el poema es un poema en varias partes, se llama Unas de Amor. Al despertarme supe con claridad que no estaba. Pensé dónde se podía ocultar. Por hábito miré debajo de la cama. Mi perro y mis zapatos me miraron a su vez. Pensé mejor y me di cuenta de que solo viviría en un lugar cerrado para no derramarse. Abrí los cajones de mi ropero, saqué pañuelos blancos y medias negras, decenas blancas y negras. Incluso encontré una llave que guardé allí una vez porque nunca lograría saber qué puerta abriría. Saqué las bombachas y los corpiños. Saqué una estampita que me dieron en un ómnibus para conservarme el alma. Saqué un ramito seco de flores de ilusión. Y nada. Después, de la mesa de luz, levanté uno a uno los frascos vacíos de perfume. Allí podría encerrarse, era lo más posible. Entre restos de olores secos, olores cálidos, olores fulgurantes, olores que desmentían el invierno y cosían la piel. Apreté cada vaporizador con energía, solo salía el aire disuelto en el perfume. Seguí con las botellas de colores, las que he comprado a vidrieros que anhelaban abandonar su profesión, buscar algo más simple que fabricar cosas inútiles. Destapé una botella verde y opaca con un tapón azul, también de vidrio, que al sujetarla en la mano me recordó el mar. Seguí con otra botella oscura como caramelo, ahogada por un tapón de corcho. Probé con la última, una botella alta y transparente como un día de luz. Entonces supe que tu voz, esa voz que me suena al oído, ya no estaba en mi casa. Apoyé primero un pie y luego otro sobre la balanza, que se hundió apenas, como si un animal entrase dócil en el agua. La aguja tintineó sobre una nueva cifra, dos números más abajo que la vez anterior. Pensé, qué raro, volví a pensar. Desde la cocina oí el silbido de la pava con el agua que hervía, y unos pasos corrieron por el piso superior. Miré la bolsa perdida de mi cuerpo, huesos, piel y carne, pidiéndome un contorno. Descendí primero un pie y luego otro de la balanza fría, que volvió a vibrar como el agua despidiéndose del conocido animal. Aunque su peso ahora era otro, era el mismo marino animal. Di un paso hacia el espejo que también se estiró para verme, y me vio. Me vio y señaló que sobre mis hombros faltaba el peso de tu abrazo. Esa tarde hubiera querido ir a la deriva, ir río abajo, río arriba, ir contra viento y marea, pero esa tarde estuvimos juntos. Además de tener un gusto picante en la piel, sos un hombre de palabra. Por eso te creí cuando dijiste que te daría tristeza abandonarme. No hizo falta que yo te dijera que estaba loca por vos, pero necesité trazar con mi saliva un círculo de tiza y un círculo de sangre con mi sangre. Esto que nos pasa es importante, te atreviste a decir. Lo que yo me atreví a decir en este espacio en blanco queda escrito. Leo, escribo, paseo mi reloj por la calle Andes. Hay cometas al viento enredándose en los cables. Hay olor a pan caliente, olor a hollín y a gatos vagabundos.
Hay basura del domingo pudriéndose en la vereda. Hay una estrella federal en mi balcón que inventa un gesto nuevo. Y yo escribo y leo. A mi derecha una pila silenciosa de papeles. A mi izquierda otra pila estruendosa de papeles. Al frente la pantalla. Me digo, son mis letras. Hojas sin título. Piedades. O leo letras de otros en las hojas numeradas de los libros. Me froto las yemas de los dedos y paso la primera página, la segunda. Paso muchas páginas. Sos una salvaje, me dijiste. No te amé porque te crece el pelo arisco desde la raíz, ni porque cantás canciones de los Beatles. No te amé por mis actuales circunstancias. Ay no, te equivocás. Ni porque haya pocos hombres en el mundo, ni porque en la noche envolvías mi cuerpo desnudo con tu cuerpo desnudo. Tampoco tuvo tanta importancia aquella tarde de lluvia soplándote los ojos, ni el juego felino de rascarte el lomo junto al fuego. Tampoco fue porque me emborrachaste para que olvidara todo lo otro, y después me emborrachaste porque sí, para seguir riendo, hablando y riendo, como el sonido rojo del vino cuando cae en la copa. Yo te amé porque la primera noche dormías hacia arriba y roncabas como un bendito. Después de esa primera noche me dije hoy tengo, crecida como un helecho frondoso en el arroyo, la vida de mi lado. Ahora caigo en la cuenta de que no ensayamos ninguna despedida. No importa, yo te aguardo hasta el día en que me quieras. Me guardo en la guarida de tus besos, en la maraña de tu historia, en el desvelo manchado de amor, es mi tinta. Y ningún acto destruirá mi voz que salva las distancias, ningún otro acto salvo que cierres estas páginas. Pensé, es fatal pasarse despierto. Es más, pensé, es fatal pasarse la vida despierto. Ahora digo, es fatal el desierto, las dunas eternas clavadas contra el cielo y la sombra del viajero alejándose al olvido. Yo aquí escribo tu ausencia y escucho un tango de Gardel. Eldar Silva, de Salta. Es un gorrión bailando en un cable de 220, y eso es todo. No insistan. La poesía es un pájaro que tiembla. Horacio Quiroga, camino a Salto. Tuve un profesor de literatura al que no le gustaban mis ideas políticas y menos mis ideas estéticas. Me enseñó a leer a Garcilaso y a pastorear metáforas como Salicio y su amigo cuidaban sus ovejas. Una noche me dijo que yo iba a terminar como Horacio Quiroga. Han pasado 25 años y como no le pedí aclaración, he comenzado a despejar hipótesis. No he sido un cuentista, no he sido un cuentista excepcional, ni siquiera un cuentista. No he vivido en la selva de Misiones,
No me he casado con la mejor amiga de mis hijas, ni he matado a mi amigo por descuido. Queda aún la posibilidad de inventar nuevas técnicas de taxidermia o pegarme un tiro, por ejemplo. Álbum de fotos. Lo escrito en las carreteras, entre el escape de gas de un camión de cargas que iba para Cabellos, los chilcales ardiendo bajo el sol en tono negro, cardenales que veíamos en sopa en los atardeceres, o aquel vaso de vino que nos sirvió un almacenero en Tala, vienen ahora al ordenador de textos como fotografías encontradas de pronto en una caja de zapatos. Todo cabe en la pantalla azul. Ese sueño que soñó por nosotros Bill Gates, ese ayuda memorias. Me resisto a la idea de suprimir otras imágenes. Huyen patos, un muchacho a caballo arreando unos terneros por campos de laureles. En lugar de sub, archivo esa tarde como tropero para un futuro poema. Ya con el alma apaciguada como un camino vecinal después del aguacero. Estos poemas que son parte de un libro que va a salir en el mes de noviembre, que se llama Mal de ausencias, que va a ser editado por la editorial Civiles y Letrados, son de los últimos 7-8 años de escritura. Más allá de los algarrobos están quemando campos, se llama. Más allá de los algarrobos hay olor a molles quemados, a libélulas que huyen hacia el caserío, a langostas trituradas por el calor. Hay aire molido delante de mis ojos, un cielo limpio como la túnica de mi novia del sexto escolar. Hay vidas rápidas en el mediodía. Un mosquito vive 24 horas, las mariposas 12. Los jejenes tampoco alcanzan la vida eterna, y sin embargo están allí, girando sin apuros, cumpliendo con su ciclo, como quien paga sus impuestos al cajero automático. Vidas que no se escuchan entre miles de automóviles, luces, polvos, sueños, entrevistas, caídas en las ventas. Ni siquiera se ven en las fotos minuciosas que mi hermano Roberto tomó en el verano por campos de lluveras, pero sabemos que están allí, vidas estelares que alimentan los días, las horas, los días, y que sostienen la humareda que ahora se levanta tras los algarrobos en silencio. Este otro poema tiene que ver con esta ciudad donde yo viví 6 años. Barrio Saladero. Latas herrumbradas, cartones sucios, gente calentando su almuerzo en envases de mermelada. Los hijos de los desocupados jugando a la bolita en las calles donde antaño cruzaba el ganado camino al matadero. En el bar, un viejo afiche donde Pedro y Virgilio Rocha sonríe con la casaca del seleccionado. Los automóviles que pasan hacia Arenitas Blancas, un flash entre el cielo y la tierra, no se detienen nunca ante espectáculo de tan poca factura. Es el orden. Bueno, este otro poema es un poema muy reciente también, que alude a varias circunstancias. Es un poema de amor. Los dos poemas que vienen son poemas de amor. Ni siquiera lo tengo copiado en la computadora. Se llama En las letras perdidas.
Un naufragio en la costa colombiana arrebató casi todos los poemas que había escrito José Asunción Silva. Una tragedia que de a poco lo llevó al suicidio. Antonio Machado perdió las cartas a Guiomar, muchos poemas, cuando se iba al exilio en Francia en el año 39 junto a miles de españoles. A Benavides le robaron la notebook con un libro inédito, la descripción del combate entre el sueño y la vigilia. Que a mí no se me haya ocurrido un solo verso acerca del perfume de tu pelo, del revuelo de tu pelo en mis sábanas, es cosa mimia, o prueba de que muy poco has hecho para merecer el esfuerzo del poeta. Y este otro pertenece a la Fotonovela, es un libro que ya salió hace unos años. Es un poema de amor, este marital, amor de pareja, de casados, de gente que vive junto. Se llama Zoom. ¿Se oye más o menos de ahí? ¿Atrás? Sobre todo por los de atrás. Estás en la cocina abriendo una lata de arvejas, de espalda, los jeans ajustados son fácil tentación para mis ojos de animal aturdido. Entro y siento ganas de tomarte del cuello, besarte el cuello descubierto, levantar tu blusa y tomarte los senos, casi dulcemente. Pero el abrelatas, avanzando por el círculo filoso, detiene mis impulsos venales. Es decir, tus dedos rojos, apretando el abrelatas en el borde del tarro, cambian calles, pasos, veredas, omnibuses, por ese pequeño y maquinal movimiento que vos ejercitás con devoción y empeño. Al fin, cierras el círculo, y como fulminada, la lata cae sobre el azulejo de la mesa. Meto la mano en el tarro y te doy una arvejita en la boca. Y te toco los dientes con la lengua en un poema con final feliz. Bueno. Este poema lo escribí esta mañana. Esto se lo voy a, aunque está medio impuro, y voy a leer esto, que me da un, todavía tengo un minuto, y después leo el que quería terminar esta lectura. Hotline se llama. Desde la cabina telefónica te digo demasiadas promesas, que te voy a extrañar, que voy a dormir a solas con tu pelo, que la ciudad está vacía si no la cruzas. No entiendes que estoy solo y no puedo esperar, que entre las luces ardo de deseos y que tu boca es una naranja en llamas. Bueno, para terminar, voy a decir un poema que se llama El arte de envolver huevos. De alguna manera sintetiza varias cosas. A veces aparecen en la prensa artículos sobre mis poemas y mi vecina del segundo me alcanza el diario para que lo guarde de recuerdo. El dueño del Dos Avenidas me sonríe con orgullo en el barrio y no me cobra la consumición. Las notas en la prensa sirven para engrosar el currículum, ir a la cama con alguna estudiante de psicología y para envolver huevo en la feria de los domingos. Muchas gracias a todos.
El también salteño Víctor Silveira nos va a leer ahora sus poemas. Se llega a oír desde el fondo, me avisan que voy al micrófono, pero prefiero empezar aquí. Y avísenme cuando llegue mi tiempo final para que no siga descubriendo. Pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Yo gano, dice el protagonista, desde el polvo de las dos fronteras. Yo gano, responde el antagonista, y preciso. Solo la palabra sigue siendo, y lo demás es teatralización de un cuento dentro de un sueño. Y solo la música sigue estando. Pero ¿por qué después que los visitantes se han marchado, los inquilinos siguen protagonizando, agonizando? Let it be. Solo la música sigue estando, como una leyenda naciendo en forma cruenta frente al Dakota Hotel. Puesta en escena con Kafka, lo seguro y lo inseguro. Si no me libero de la oficina, estoy simplemente partido, dijo Franz Kafka. Bien pudiera ser que estuviera todo partido desde antes, desde muy antes. Pero ¿cómo explicar al padre y a los jefes que el doctorado no parecía tan seguro como seguro decía? Y qué horror si también se descubre que la compañía de seguros no es algo seguro. Se deduce de seguro, seguro. Entonces, ¿qué inseguros los seguros y las compañías de seguros? Si no he podido escribir de 12 a 1, qué ruin desgracia. Todo es más inseguro. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo explico? ¿Qué escribo en la carta a mi padre? ¿Acaso él no debió ser tu hijo y tú no debiste ser su padre? 1924, un artista del hambre, tuberculosis y telón rápido, seguro, seguro. Argumento para acto único, en la memoria de mi profesora Nita Arenas. Aún resuena aquella música de violines en el viejo teatro. Oficina de los arcoíris. En la alta noche es la rapsodia de Ravel. A una hora, cuando ya casi todos se han ido durmiendo en el trasnoche de este octubre azul. La poesía a la hora del lobo, como un violín que el músico ejecuta sobre el escenario sin que nadie atienda, sin que nadie entienda. Como una oficina desbordada de expedientes, legajos, timbres y sellados que a nadie interesa y que nadie lee. Así, el oficio de ese amanuense, el poeta, en esta hora de voz. Elena hace un ratito habló de la naranja azul, que fue ya el siglo pasado esa hermosa aventura con gente salteña, y hubo un recital en agosto del 90 en Amacor. De ahí salió un poema de ese trabajo colectivo que se llama Cono de Sombra, no solo por la aventura de la naranja azul, sino por otras cosas personales que van a continuación. Cono de sombras. Si la luz golpease contra la luz, nadie lo notaría. Pero si golpea en un punto del cono de sombra donde ve parado, más de uno vería un reflejo inusual.
A título de ejemplo, un silencio fuera de tiempo, un callarse que no es de tiempo, un insólito valor cruzando las fronteras, las duras calles. Más aún, en las aristas de esa luz, jeroglíficos de clave paz, dólmenes de antiguacía, una naranja de color azul. Se vería a sí mismo lo que parece utópico, pero el vértigo de realidad. Solo que con los abecedarios escritos en el endés. Más ejemplos, los derrumbes silenciosos, la gris espera de los desesperados, cierta forma de muerte sutil, un nuevo aletear de garras, luces demasiado fuertes y sombras que cobran vida. Pese a todo, aunque esas espiras me acechan, me acosan, les contesto letra a letra, verso a verso, tilde a tilde, y si juega, al fin, peón a peón, de ese extraño ajedrez, incluido en el cochero de Arjuna, del que llegué otro. Sueño recíproco. Un álamo está ardiendo como la zarza hídrica, pero si allá andaban dioses, en este sueño caen alas, vuelan hojas, llueven cortezas hechas ascuas, rojos ojos. Pero, Dios mío, esas alas cuyas plumas son hojas tremolantes y encendidas, están vivas. Me llama, me mira. Me despierto. Esos ojos inteligentes me han dado cierta vida. Si yo los soñé un momento, ellos también me crearon en un recíproco sueño de segundos. Fui a cruzar el río y de pronto el río ya no era un río. Subí a la montaña y súbitamente esta dejó de ser montaña. Bajé hasta una playa, pero al pisarla no era más playa. Y entre mis cosas traía runas de la montaña, agua en un libro y arena en el bolsillo. Pero había mi cédula en la montaña, mis libros menos uno en el río, mi credencial en la playa. El mismo libro, un lirio está ahí, contradictorio, fugaz, diferente, carece de toda importancia, pero persiste en su diálogo mudo, sin palabras, y con metáforas de color, olor y tiempo. Así me convence de cosas que no quisiera, por ejemplo, que la eternidad lo toca, aún en su simpleza, su finita belleza, o ese perfume que hace un nudo por los tres tiempos, esta flor marchitándose, este lápiz, y el papel donde escribo. ¿Quiénes? Todos matan aquello que aman. El bravo lo hace con la espada y el cobarde con la palabra, dijo Carvalho. ¿Quiénes serán las víctimas? ¿Quiénes los verdugos? Si la víctima también victimaba y el verdugo era victimado. ¿Dónde la luz? ¿Dónde la tiniebla? Si el sol en el cenit
mostraba un círculo negro y la sombra a la medianoche daba incierto resplandor. ¿Cómo se podía reconocer el amor si el amor llegaba a matar? ¿Cómo al odio si los que odiaban también amaban? El verdugo apretaba el voto, luego el torturado vencía al otro. Al morir amando, moría matando. ¿De quién? ¿Quién era la víctima? ¿Quién era el verdugo? ¿De quién la victoria? Sutil encaje. Encaje sutil potenciando sus hebras anversas y reversas. Combinándose como un mandala. Oh, Caín, Abel, Abel, Caín, 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 Abel, Abel. La última. Localista, ocaso de octubre. Por sobre la balconada blanca de mármoles y jazmines, aquí en el puerto, y ante esas grúas de oxidados hierros señalando como medidas el cielo, veo las calzas blancas posándose al ramaje, atentas a los peces bajo las turbias aguas. ¡Qué silencio aquí en Salto! ¡Qué silencio! Si hasta oigo susurrar los álamos. Veo un bote que se aleja por el medio del río y parece esfumarse entre el agua y las nubes. Y veo el sol derritiéndose en 10 tonos de púrpura en el crisol volteado de un cielo colorido. Hacemos una pausa de 5 minutos. Continuando, le presentamos al poeta Julio Guerra, proveniente de Cerro Largo. Estar acá en Salto con estos queridos amigos y bueno, desde Cerro Largo, la tierra no solamente de Juana de Barbolú, sino de Carlos Molina, de Tabaré Echeverri, de don Justino Zavala Muniz y de don Emilio Oribe, un saludo para todos ustedes. Vamos a leer de nuestro libro Vagalunas, nuestro homenaje a Miguel Hernández. Revienta el trueno sin cerrojos, sin más derivación que el garrotazo. Aquí se muerde, aquí se consideran versos en puños ya transfigurados. Aquí la crisma abierta y sus carbones, el conjunto de tripas, sus portazos. Aquí huele a hospitales de campaña y todo es algodón ensangrentado. Aquí ejercen su gran capitanía los hijos del rotundo salivazo. Esto es un ajetreo de adoquines y hasta el clavel se torna miliciano. Esta es la guarnición antagonista a los depredadores del geranio. Aquí se explora el hueso de la lucha con la espátula áspera del canto. Aquí se preconiza la victoria de sol a sol en populares bandos. Aquí Miguel Hernández, asumiendo la alta militancia de los pájaros. No es tan solo el muchacho de Orihuela, no es tan solo el poeta y su rebaño, cuando el atardecer borra la barba guía del cabrío macho. Heridos por cuchillos homicidas, no es solamente el silbo vulnerado, no es solamente el rayo que no cesa, es el viento del pueblo trepidando, la hierba dentro de la calavera por las órbitas frías asomando. Es la panadería de la tinta, es la tipografía de los párrafos,
Es la elegancia pertinaz del águila superior en la cresta del picacho. Es la violenta luna, es la regencia del padre sol sobre los campanarios. Aquí Miguel Hernández, asumiendo la alta militancia de los pájaros. Cólera de vitales ruiseñores, calabozos abajo, despeñados. Esto es el forcejeo, el desaliño, el arrancarse el corazón de cuajo, del pulmón, los rasgados ventanales, en un momento húmedo y dramático, cuando la muerte arrastra sus pantuflas de musgo ante el aplauso del gusano. Aquí se exhibe el chorro de la sangre en bandejas de piedra, borbotando. No existe, pues, rincón donde no rujan represalias de versos tiroteados. Aquí Miguel Hernández, asumiendo la alta militancia de los pájaros. Y surge la palabra compañero. Golpeada y dolorida en un camastro, ciudadana en mangas de camisa, desencuadrada de los diccionarios, campesina con humo de cocina y mujer ante el mar, pañuelo atado, habitante del aire, aviadora, pacífica, de amores postergados, compañero del alma, cierto Hernández, después de todo y después de tanto. Compañero en la risa, esa granada desenfrenada y libre restallando, compañero en las uvas tributarias en toneles oscuros fermentando, compañero en la búsqueda del hombre, de su raíz y desde más abajo, y compañero hasta las consecuencias duras y últimas, rictus sobre el barro, hasta en lo más sangrante de la herida, hasta en los gajos no cauterizados, en el fusilamiento de los pétalos y en todos los asuntos cotidianos, hasta en los mismos hornos crematorios donde el poema impreca ya abrazado, retorcido en virutas impetuosas que apostrofan a torvos victimarios, hasta en tirar patadas a la muerte haciéndola dudar de sus dictados. Compañero del alma, cierto Hernández, después de todo y después de tanto, tú me contentarás donde te encuentres, corazón de quebrado candelabro, y me dirás que el prójimo es aquel más parecido, prójimo, cercano, el que lleva tragedias de cucharas, al que le cuesta un triunfo cada plato, el que no puede celebrar domingos ni degustar el vino solidario, el que al partir un pan está partiendo todo el amor del mundo conjugado. Compañero, vendré por tus almendros a requerirte gajos inviolados, desplegaré el velamen por traerte mi corazón latinoamericano. Será cuando se nutran las guitarras del pueblo por ninguno digitado. Yo he visto al pueblo en muchos sitios, ¿sabes? Y en todos es idéntico. Es un calco el peón sufrido de los arrozales al este de Uruguay, del peón de campo de las grandes fazendas brasileras, donde aburridos mugen los ganados. Entonces el poema es otra cosa, unión contestataria, trabucazo y fervoroso halcón de pico indócil, pajar en llamas, río tempestado. Compañero, también vi tu poesía en muchos sitios seria respirando, una vez en octubre, Buenos Aires, hombreaba bolsas con sudor portuario, fue fogonera en trenes que llevaban el verde parto combo del banano, la vi relampaguear en los machetes de los negros huraños y selváticos que en inmensos plantíos tropicales imponen sus aceros sobre el caucho. Andaba conversando con el indio moreno, musicante, bien peruano, llamarada callada de Bolivia por los infiernos blancos del estaño. La horrorizó el muchacho que marchaba hacia Malvinas con 18 años a defender orgullos y demencias. Cordero ante el feroz pata de palo. La vi en la huelga de los cerveceros manejando un camión montevideano. La sentí propiciar petróleo crudo del Maracaibo en lo más orgánico y la supe enfrentando capataces en los tristes yerbales paraguayos. Compañero, vendré por tus almendros a requerir la savia de tus gajos. Tu corazón me esperará despierto en terminales de clavel y canto. Trance final del poeta en el penal de Alicante y regreso a la tierra.
Habla Miguel Hernández. Josefina Manresa, amor de hilo. Josefina Manresa, amor de tela. Álzate sobre el muro. Estoy muriéndome. Ven cuanto antes por mis pertenencias. Aquí los ruiseñores son de plomo. Procesadas están las azucenas. Y parece que el rayo persistente definitivamente cesa. Cesa. Cebollas hay por todos los rincones. Cebollas y cebollas y carretas de más cebollas que lo cubren todo. Amor de hilo, ven corriendo, llévalas. Llévalas para ti, amor de hilo. Y llévalas al niño, amor de tela. Tanta cebolla junta y tú tan pobre. Provéete de todas, costurera. Siénteme libre, sí, pero qué horrible el hecho firme y real de la cadena. Josefina Manresa, ah, obrerita hermana de la alondra y la manteca. Debo reconocerlo, estoy atado por la soga de esparto de tu ausencia. Días no existen, ni horas, ni fantasmas en que la soledad no me revuelvas. Morena de ternuras arrasadas por el agua orbital de las tristezas. Que no te vea llorar el enemigo, doble sería su fanfarria y fiesta. De noche sueño con tu cuerpo abierto para mis masculinas evidencias. Luego se desamarra un niño alegre con el puño cerrado. Ya sospecha. Josefina Manresa, si me agito, el aire racionado me supera. Leo no obstante el vino de tus cartas y te responderé bajo la tierra. He de morder las capas minerales para volver las veces que tú quieras y me reconocerás en lo que toque en tus bien queridas manos fabriqueras. Josefina Manresa, musa de hilo, no olvides las cebollas, ven y llévalas. Tantas y tú tan pobre y tan esposa, tantas y tú tan pobre y tan de tela, tantas y tú tan pobre pajarito, tantas y tú tan pobre madre selva, tantas y tú tan pobre y tú tan viuda, tantas y tú tan pobre compañera. Ahora la tierra está recién partida, ahora el viento nuevamente empieza. Por el camino libre de fusiles, una muchacha va con una cesta. Ya todo huele a espiga triturada en la consumación de la molienda. Uno es el lucero y uno el árbol. He aquí la madrugada. Ya se ordeña. Pastor y flauta dulcifican todo el semisueño grato de la tierra. Yo anduve alguna vez por esta grama con otro rostro y otra vestimenta. Me es familiar la leche de estas cabras y familiar el agua de la acequia. Aquí encontré de luto adelantado mi riguroso norte de poeta. Tiene que ser mi mapa este que piso. Dime, pastor, ¿acaso es Orihuela? Muchas gracias. A continuación compartimos la presencia de Jesuina Sánchez. Antes de dar lectura a los poemas a todos y a cada uno de los presentes, gracias. Y a los organizadores también la gratitud por haberme permitido participar de esta preciosa experiencia. El rito empieza en horas imprecisas, pero los iniciados llegan exactos, convocados por sus propias células y empujados por la urgencia de la sangre. Avanzan lentos, desnudos, puros. Las cabelleras les cubren los pies y de las manos brotan grandes luciérnagas, palomas pequeñitas. Sus cuerpos
forman un triángulo equilátero y en el centro la rosa va surgiendo roja, iluminada. Sus pétalos van pariendo estrellas que vuelan y se posan en la frente de los seres que elevan un mantra recién inaugurado. Cuando descubren sus rostros, vuelvo a mirar. No falta nadie. Están todos mis hermanos. Es julio y los plátanos sostienen esferas ocres, doradas, semigrises. Se proyectan sobre el cielo azul plomizo y los gorriones juegan en sus ramas. Adentro lleva un sol que es todo tuyo y voy andando en la magia del poema como pequeña paloma fecundada. Es julio 22, cielo nublado en la clara mañana engorrionada. Te siento en mí, tu ser me llega en armonía total de luna llena. Desolvido milagros y azucenas, y en la tibieza renacida de mis manos los plátanos de luz te ven rezar. La playa muestra extraños caracoles y un viejo barco que extravió su rumbo. En tu ribera no duermen las gaviotas desde que alguien dejó perdido un niño. Un tren sin cristal cortó caminos y en los rieles se lanzaron mariposas. Sendí murió en París de madrugada y su sangre me trepa por el alma. Guijarros sin edad hieren mis manos y en la mirada una niña extraviada te reclama. Perdí la edad entre murallas de cordura y retiré una a una las pancartas. Es Rosario, el puente claro uniendo mi ser con el mundo que no entiendo. Los niños llegan cuando el búho calla y en sus ojos recupero las respuestas. Ideales, ideales, ideales. Alguien ofrece gastados ideales, pero las locas rechazamos los buzones y avanzamos desnudas, sangre y alma. La madrugada descendí aromada y rosa. Los gallos azules, altos, vigorosos, hacían del batido de las alas una oración sin comienzo entre los sauces. Yo te llamaba desde la esencia misma y en mi boca un dulce sabor a macachines prometía un tiempo sin distancia. Miré las manos transmutadas y eran gorriones blancos temblorosos. Dios entendía, no sé, no había culpas, solo un sueño azul y rosa ardiendo, cubriendo las trampas, las mentiras, las noches anchas, las partidas. Mis gorriones piaban, aleteando, oteando aquel aroma de un verano. De pronto, los gallos se ocultaron. Las manos fueron solo manos. Dios me habló. Me alcé y empecé a andar.
podrías hacer el favor de hacerme una señita cuando esté próximo el tiempo? Estaban allí como rotos relojes, inmóviles. El monje alzó la voz y cada uno oró en silencio su plegaria. Cada pared del templo emanó mariposas encendidas y la luz cubrió todos los recintos. La nave vibró y golondrinas muy blancas formaron un círculo perfecto. Las libélulas en línea recta despoblaron los olvidos y conjuraron los mantras más antiguos. Mi hermana tembló cuando el triángulo de luz movió sus alas y entibió su sangre. Alguien rozó el capullo y nací. Luego ya no pude escapar. Sigo aprendiendo de a poco a asumir mi nueva raza. Ahorcado corcel, paloma herida, el viejo druida destruía el templo. Círculos amplios ascendían en luz violácea y temblorosa.